alegría ayuda mucho a su madre con las vacas, pero ella ante la cámara ya se defiende sola y ha llegado con una noticia que darnos. Atentos a esta rockstar. Hola, hoy estamos aquí para enseñaros una cosa. ¿Os acordáis de mi vaca preferida, Amiga? ¿Os acordáis de su historia? Que pues apareció cuando estaba llenando los bidones, vino y se dijo tocar, entonces le llamé Amiga, pues ella es. Entonces, hace 2 días, pues estábamos que salieron al pasto a apacentar. Entonces, cuando la recogimos, digo, ¡hala! Se le ven unas patitas. Era que estaba para parir. ¡Amiga! ¡Ella es Amiga! Es mi vaca preferida y va a parir. Tenemos que ir a por ella. Entonces, pues ahora tenemos a esta preciosidad bebé. Me empecé a preocupar porque pensaba que le iba a pasar algo y entonces, pues, al final no le ha pasado nada. Y aquí está. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Recalquemos que Amiga solo se deja tocar por ti. Depende. Ahora en el parto, pues, se ha vuelto un poquitín rebelde. Pero está bien ahora. Y pues luego la dejamos aquí, la recogimos de pastar. Y luego fuimos allí. Y 15 minutos después, pues fuimos a arrimar la comida y nos la encontramos ya con su bebé ahí, lamiéndolo. Le dije a mi madre, a Bea, porque yo ya llevo 2 partos con ella. Cuando no era mi amiga, aún no era mi amiga, estaba ya inseminada de azul belga, de no sé cuántos meses, 5 por ahí. Entonces, cuando la conocí, pues era de 5 meses y pues le puse azul belga. Y ya nació y se fue y todo eso. Entonces, ahora le dije en que este le inseminara de limusín y no de azul belga, pero no sé por qué no le puso. Dijo que no podía ser, que los criaba muy bien así y que así. Pues entonces, el siguiente le he dicho que le pusiera de limusín y ha dicho que me lo promete. Así que la has convencido al final. Sí, porque es que si... Si es de limusín, pues será igual que ella, porque ella también es limusín. Igual que su mamá, que está por allá, que ahora nos la enseñaremos, que es igualita que ella y como la inseminó pues con limusín, que yo no estaba en este mundo, pues entonces nació esta enana, bebé, amigote. Entonces, pues se parecen mucho porque es el mismo semen limusín. Y yo digo, cuando crió, pues digo, has tenido un nieto. Le dije a su mamá. Claro, y tú quieres otro nieto, pero limusín. Y que sea igual que ella. Así tendremos 3 generaciones igualitas. Crucemos los dedos. Y su bisabuela, no sé cómo sería, pero supongo que también sería igual. Vemos que estás muy pendiente de tu amiga. Sí, porque es que la quiero muchísimo. Amiga, ven. Ven aquí. Ven aquí, toma un primito. Amiguito, cuchi, 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 niño, cuchi. Ella es jovencita, pero si tiene 4 años, nació cuando yo tenía 5. A ver, hagamos las cuentas. Si tú tienes 9 y ella 4, ¿la resta cuánto da? 5. Entonces, nació cuando yo estaba en el mundo. Antes de que naciera su bebé, la trataba muy bien porque no quería que le pasara nada. Y decía, como le pase algo, yo me muero. ¡Ay, amiguito, no seas travieso! Esto lo hace, pero cuando no había criado era muy mono y no hacía nada. Bueno, dale tiempo. ¿Ya le has contado lo que has conseguido? Ya me he encargado, amiga, de que tu hijito sea como tu limusín el próximo, ¿vale? No te preocupes, que tendrás un bebé que se quedará en la granja. Porque estos no les puedo coger cariño porque se van a ir. Pero el siguiente sí, y lo mimaré tanto como tú. Y le daré besitos. Es que sois una generación muy mona. ¿Tú sabes o no? Seguro que sí. Lo notará con tanto mimo. Ha sido un placer conocer esta historia. Gracias, Alegría.